Les pediría que pudiéramos tratarlo. En paralelo está el senador Navarro, Alejandro Navarro, que también nos ha pedido que podamos ver un proyecto de ley que sería bueno, si te parece Alejandro, que nos abras la, la discusión y, y, y vemos con la Secretaría si podemos incorporarlo a más tardar mañana para dejarlo con un trámite que sea un poquito más rápido. Gracias, presidente. El proyecto de ley, eh, que es una modificación a la ley de municipalidades, permite, y a la ley de junta de vecinos, permite de que las juntas de vecinos, particularmente rurales, puedan acceder a proyectos que permitan actuar preventivamente en materia de incendios forestales. Esto ha sido conversado con la CONAF, con la CORMA, con las uniones comunales de la región del Biobío Bío y también del Maule. Y hay pleno acuerdo en que el Estado debería apoyar a esas junta de vecinos en tareas preventivas. El tema de los incendios forestales es un tema cada año. Hoy día hay alerta permanente en mi región y creo que es una modificación bastante menor, pero que permite acceder a recursos especiales para hacer estas tareas durante el invierno. No en los incendios forestales, no se trata de combatir los incendios forestales. Esa tarea es prioritaria de la CONAF y de las brigadas forestales de las corporaciones privadas, sino en materia preventiva. Eso facilitaría el apoyo del sector público, del sector privado, a las juntas de vecinos en momentos en donde los incendios forestales. Son eh, un peligro inminente y gigante, presidente. Si les parece, colegas, eh, mañana podríamos colocarlo para, para discusión dentro de la, de la tabla que tenemos. Mañana tenemos, sí, eh, transparencia, que nos ha pedido el Ejecutivo, que eso lo tenemos en primer lugar. Eh, sí, sí, y, y lo colocamos entonces mañana, secretario. Mañana se coloca para, para votarlo, Alejandro, y, y lo sancionamos y te invitamos que, si estimas mañana, entonces venir a exponer sobre el proyecto, lo puedas hacer. Bien, eh, vamos a pasar entonces al primer proyecto que tenemos en tabla, que, como ya saben todos, ¿no es un es, eh, proyecto que yo creo que va a ser unánime y someterlo a votación, secretario. Perfecto, presidente. Este proyecto se encuentra en segundo el trámite constitucional. Eh, sus autores son Marcela Hernando, Andrés Longton, Karel Luc, Andrés Molina, Celso Morales, Andrea Parra, Leopoldo Pérez, Joana Pérez, Raúl Saldívar y Renzo Trizotti. Ellos hacen presente que, con motivo de la pandemia por COVID-19, ha quedado en evidencia la relevancia de las personas cuya labor es fundamental para la sociedad y el funcionamiento de la ciudad, uno de los cuales es la recolección de basura. Señalan que en Chile se producen 19,6 millones de toneladas anuales de basura y el 42% de ellos es de origen doméstico, lo cual significa el retiro de 1,1 kilos de residuos por día por habitante en el país. Hacen presente que. En diversas iniciativas se ha intentado establecer este día, pero no hubo consenso con los trabajadores respecto a la fecha. Eh, señalan que la gran labor de estos hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras del sector, debe ser reconocida como un Día Nacional y expresan que el subsecretario del Trabajo, el año 2019, llegó a un acuerdo con cinco federaciones de trabajadores recolectores, FENACINAJ, FENARCHI, FENISTRAMBICH, FENARREUR y FENACERCH y se dejó a constancia la exposición para apoyar el establecimiento del Día Nacional de recolectores y recolectores de Residuos Domiciliarios, en que en definitiva estas agrupaciones expresaron que el día que les eh, hacía sentido era el día 29 de julio. Se hace presente por la Secretaría que este proyecto fue aprobado por la Cámara el día 12 de enero, y el mismo día 12 de enero ingresó al Senado donde se le trámite ante la Comisión de Gobierno. Y por último, al igual que las eh, discusiones de todos los días nacionales que previamente ha tenido esta Comisión, se hace presente que el establecimiento de días nacionales no está dentro de las materias de ley que establece la Constitución Política de la República, lo cual se ha hecho presente en las veces anteriores. Eso es todo, señor presidente. Es así, gracias, estimado secretario. Entonces, si le parece, recogemos la, la votación. Este es un proyecto que además puede avanzar con alguna rapidez y, y, y yo eh, recojo, y estoy seguro que todos los que estamos acá eh, estamos en la misma lógica de recoger y valorar la enorme función que cumplen las recolectoras y recolectores de, de residuos. Así que eh, sometamos la votación y veamos también la prioridad para que pueda entrar a, a sala con el informe cuanto antes. Eh, yo voy a fundar un poco mi voto, presidente, no me demoro más de dos minutos. Yo voy a aprobar este proyecto, sin embargo, eh, haciendo, como bien señalaba el presidente, un reconocimiento a los trabajadores que tienen este oficio de recolector o recolectora de residuos domiciliarios, una labor muy amnegada y que nunca, nunca ha parado de realizarse por las graves consecuencias sanitarias que pudiera tener no solo en pandemia sino que en cualquier momento de no realizarse. Sin embargo, a mí me lo que me preocupa, presidente, es la gran cantidad de días nacionales que hemos aprobado, porque al final lo que pasa es que eh, cuando uno quiere aprobar un día de un oficio tan importante como esto deja de tener importancia porque ya es como que uno dice uno más, ¿ah? Eh, sin embargo, dicho ese comentario, eh, voy a aprobar este proyecto. Sí, sí yo, yo quisiera hacer dos puntos. Recojo lo de la senadora Emerspeggie, en el sentido de que efectivamente hemos, hemos aprobado muchos días nacionales. Esto no roga gastos ni genera un feriado, nada. Es un, es un merecido reconocimiento. Ahora, Claro, hemos hecho muchos días nacionales porque probablemente son muchas las áreas, los sectores que han, eh, han necesitado de este reconocimiento eh, simbólico, por así decirlo, porque es, una, es más simbólico que un efecto en materia económica o en materia de compensaciones. Esta es una compensación, yo diría, más de reconocimiento. Así que yo en esa línea es que también lo apruebo. Pero quiero agregar algo ya que estamos hablando de la importancia de este sector en materia de eh, lo que significa en plena pandemia, a mí me encantaría que después pudiéramos en algún momento tener una discusión de cómo es el funcionamiento de, de este sector, porque este sector tiene una directa relación en materia sanitaria. Y a mí me parece que al, al tener en materia sanitaria y dada la situación de pandemia, incluso ellos corren permanentemente un riesgo adicional en materia de salud. Porque el, el, los uniformes la, no sé, la los, las botas que usan la, la implementación que usan, yo no sé si tiene la rigurosidad de estar, eh, de estar permanentemente esto, eh, sometido a procesos eh, proceso de, 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 de limpieza por parte de la propia empresa o del propio municipio. Más bien, yo creo que todo esto se lleva a la casa y es ahí donde se produce el foco probablemente de infección. Entonces me parece que este es un tema interesante. Más allá de lo simbólico de hoy día y del reconocimiento que hacemos, yo creo que tenemos que avanzar en la materia de mayores resguardos en materia sanitaria para un sector que efectivamente está sometido a situaciones eh, complejas en materia sanitaria. Así es que lo voy a votar favorablemente y acaba de llegar nuestra senadora Garbajara, a quien le damos las, las, las buenas tardes. Estaba seguramente en otras comisiones y estamos en el proceso de votación senadora, si le parece. Gracias, Presidente. La verdad es que es así estaba en la Comisión de Agricultura y, y, bueno, la verdad es que, como usted bien señala, qué importancia tienen aquellos recolectores y recolectoras que, a propósito también de la pandemia, no frenaron jamás sus labores y generaron una condición sanitaria que es admirable y la cual yo reconozco, especialmente, tuve ocasión también a propósito de mi, de mi labor como senadora de la región de uble de compartir bastantes jornadas con los recolectores tanto de Quillón como también de Quirigüe eh, de Bulnes también eh, en Coelemo es decir a todos aquellos prestadores de servicio tan relevante, creo que se merecen también un espacio especial en la agenda nacional a propósito. Eh, no solo del valor que tienen eh, y la disposición, sino que también del aporte que hacen a la sanidad comunal. Eh, yo quiero también hacer un punto, eh, lo decía bien el senador Navarro en alguna oportunidad, en cómo invisibilizamos muchas veces estos rubros y estas, estos, estos trabajos y no nos eh, hacemos cargo de las responsabilidades estatales e institucionales que hay detrás. Eh, muchas veces a quienes. Hoy día les corresponde eh, generar este trabajo por vía de licitación y otras. Muchas veces se ven en un total perjuicio cuando se aumentan las condiciones y exigencias, pero se retardan los pagos cuando no hay eh, oportunidad ni tiempo justo para poder generar, eh, obviamente, un salario. Y también aquellos que, de, de mutuo, como el caso de algunas municipalidades, como lo veíamos en el proyecto de la semana pasada, retardan y no reconocen eh, a propósito cierto de sus ingresos un pago oportuno, creo que también es un llamado a atención para ello. Yo solo agregar, por supuesto, mi voto a favor y enviar un mensaje también de reconocimiento a todos recolectores y recolectoras que en la región de Ñuble ha, han hecho y han mantenido esta condición sanitaria y esta superpresencia cada día con pandemia eh, igualmente, así que por supuesto que voto a favor de este proyecto, señor Presidente. Muchas gracias, estimada senadora. Secretaria, por unanimidad. Proyecto. Por unanimidad, exactamente. Bien. Y vamos a hacer entonces el informe, como para ver si podemos tratarlo en la sala a la brevedad posible. A ver, la subsecretaria me informa, la, la senadora Luz que pidió un espacio porque está en paralelo en la Cámara tramitando eh, el, el proyecto de ley del gas, ¿no? De, de, que permite a las municipalidades la municipalidad distribuir el gas licuado. Exactamente. Entonces, no sé si cambiamos el orden, secretario. Eh, los, dos los dos son de competencia de ella. Entonces hagamos un receso de unos minutos a la espera, a la espera de que. ¿Un que... Perfecto. Entonces, o mejor aún si se conecta por Zoom, porque estamos justo, en el de la puerta? Está bien, pero Yo creo que más la subsecretaria. Más pero abrimos una ventana más. Pero está, está bien, eh, si es por Zoom o o que venga, pero hacemos un receso por diez minutos. Perfecto, Perfecto. gracias. Se, que sí. se suspende la transmisión por diez minutos. ¿Exactamente la grabación? Por favor, la grabación nuevamente. No, 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 estamos, estamos... no, no, no los recolectores otra, es otra cosa que vimos, lo del día nacional. Eh, la colección nuevamente, por favor, habilitarla. La continuidad de la sesión de la Comisión de Gobierno del día de hoy lunes ha llegado la subsecretaria. Aquí le damos las buenas tardes y la bienvenida. Entendíamos que estaba en la, en la Cámara justamente debatiendo un proyecto que es de mucho interés en todo el país con respecto a, a los municipios y la distribución del gas como insumo de calefacción. Eh, secretario, entonces vamos a retomar con el proyecto. Y luego vamos a pedir también la palabra al senador Letelier, que entiendo que ha conversado con la subsecretaria sobre el proyecto que vamos a tratar. Y ver, subsecretaria, porque, a ver, uh, entiendo que nos ha dicho el senador Letelier que está en la disposición suya como gobierno de eh, acoger esta solicitud. Pero el proyecto que estamos tratando tiene que ver con eh, el plazo, no tiene que ver con la categorización de eh, los profesionales. Eh, como, como se ha hecho ver acá. Entonces yo no sé si usted está dispuesto a hacer una indicación. Eso nos va a demorar el, el, la, la discusión. Está la voluntad para que esto se resuelva rápido. Entonces me gustaría que el senador Letelier primero haga su presentación. Juan Pablo, si te parece, haces la presentación y eh, sobre esa debatimos y escuchamos la opinión de la subsecretaria si está o no en consideración de poder acoger esto. Gracias. Muy breve, presidente. La idea es, dado que se está viendo una prórroga en lo que es la ley de planta. ...o más que una prórroga, dar una excepción para los alcaldes... ...que no alcanzaron a hacer la planta en su plazo y forma. Y dado que es la ley de plantas donde se establecen los requisitos... ...para ciertos cargos, y cargos que los más preocupantes... ...son los de exclusiva confianza de los alcaldes. Pero también otro es tomar en cuenta lo que está pasando. Para el nombramiento de ciertos cargos... La ley establecimos requisitos más que de años de escolaridad o de formación profesional. Se le agregaron en algunos casos profesiones específicas. En algunas comunas es más difícil encontrar esos profesionales específicos que a la vez sean de confianza de la autoridad. Se entiende que hay tres cargos que siempre tienen que tener profesionales específicos, como es la dirección de obras municipales, la dirección de administración y finanzas y el, el encargado jurídico. Eso es evidente, no me estoy refiriendo a eso, sino a los otros cargos que son de confianza o de funciones en la planta municipal que se necesitan profesionales. Y por ende la, la propuesta es que se pueda revisar. Yo puedo entregar un texto de inmediato, lo hemos hablado con la subsecretaria y que probablemente el mejor lenguaje sea que sean personas con carreras de 10 semestres universitarios, preferentemente de ciertas áreas, en lo preferentemente deja abierta la puerta para las excepciones. Este eh, claro. es el indicativo que les gustaría, pero no es obligatorio. Se puede no Bien. poner, pero gracias, la subsecretaria es la que me esta... Escuchemos a la subsecretaria, eh, le, si acoge o le, no. Le pero le palabra, sí, muy corto. Bueno, a ver, es, es que si le pone la palabra preferente va a llegar un iluminado a la Contraloría y va a decir tal cosa que ah, se lo puedo asegurar. O sea, por ejemplo, eh, eh, en lo que puede pasar en una comuna rural, ¿no es cierto?, que no un asistente social puede ser un arquitecto, cualquier sí. profesional, ingeniero agrónomo, ser el director de IDECO, por ejemplo. Entonces, yo no le pondría la palabra preferente. Es profesional. Sí. A ver, a ver, hay una acotación acá que nos hace la Secretaría, porque yo sigo y entiendo y comparto la inquietud del senador Letelier y que también la tiene, además, por su experiencia la senadora Vesperi y el senador Santón. Pero esto es, bueno, sabemos todos que es de iniciativa absolutamente del Ejecutivo. Pero esto luego se transforma en ley orgánica. Esto va a pasar después al TC. Esto, esto cambia el trámite de esta discusión. Entonces, yo no sé, más allá de la voluntad que usted tenga, eh, subsecretaria, si en paralelo se puede traer un proyecto de ley que corrija esto y que sea mucho un tratamiento mucho más rápido. Le damos la palabra. ¿Me permite antes, por favor, la senadora Luz. de Reyes? Yo primero señalar que estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea el senador eh, Letelier. Creo, eh, y comparto también la utilización de la palabra preferente, porque eh, esto lo que busca es eh, no cambiar todo lo que se piensa. Efectivamente, uno quisiera que hubieran ciertos y determinados profesionales con un título para todos esos cargos, pero aquí lo que se busca es dar solución porque no siempre están, eh, claro, adecuarse a la realidad, no siempre están. Por eso la palabra preferente que no puede dar eh, una interpretación distinta a la contraloría. Preferente significa que, por ejemplo, si yo llamo un concurso, porque cuando es desconfianza, confianza no es concurso, sino que es simple designación. Pero si hay un concurso de otros directores y en la Terna hay uno preferentemente, a lo mejor tenéis que eh, elegirlo si es que no quedó, no sé, o, o tendrá un, pentaje, un puntaje mayor para luego la ubicación de la Terna. Pero no significa que vas a usar este. Esto va a beneficiar necesariamente a, o, o, o mayoritariamente a las comunas rurales, a las ciudades más chicas. Evidentemente, que si la municipalidad de Santiago, Vitacura, Providencia, Las Condes, van a tener miles de esos profesionales. No así, ni siquiera ciudades te diría yo como las que yo represento, Iquique, Alto Hospicio, y qué decir de Camiña, Colchane. O sea, primero, no tienen muchas direcciones, y segundo, las pocas que logran con esfuerzo crear nunca van a encontrar profesionales con nombre y apellido. Entonces ya encontrar un profesional es maravilloso. Yo ojalá Uy, creo, y, la, y mi segunda duda, por eso es lo que decía el presidente, eh, ¿por qué tengo esa duda? ¿Por qué ah, estos requisitos quedaron? Porque la modificación a la ley de planta está, oh, sí, está la ley orgánica. Pero también, entonces, esta modificación sin esta también es ley or modificación de la ley orgánica. O sea, igual va al Tribunal Constitucional. E incluir esto acá no la va a retrasar. Porque no es que por esto vaya al Tribunal. Aunque esto no fuera, igual va al Tribunal. Presidente, antes que hable yo creo que aquí se mandó un en enredo más o menos la, la senadora. Porque aquí yo lo que le entendía al senador Letelier que está hablando de los cargos de confianza, ¿no es cierto? Señor senador Letelier? Ya por lo tanto no hay concurso público. O sea, la palabra preferente lo único que va a hacer es amarrar algo, porque en el fondo, si usted quiere darle libertad para un profesional, no es cierto, hablamos de un profesional universitario, para Colchane, eh, el preferente pues eh, no, no funciona. Siempre que sea un cargo con, eh, con, con, eh, con que no sea de, perdón, que no sea de confianza porque va a concurso porque los cargos de confianza no van a concurso. Y yo creo que el espíritu de esto es, que insisto, que muchas personas profesionales pueden hacer las pegas y lo más importante es que tenga la camiseta, la preparación del que está mandando, si no, lo, no lo van a pescar. Así que yo creo Gracias, que... senador. Mire, eh, le hemos, no le hemos dado la palabra, pero mire, eh, subsecretaria, déjeme decir algo, porque eh, más allá de lo que acabo de señalar que esto cambia... El, el, el trámite y lo hace una ley orgánica, luego pasa al Tribunal Constitucional, luego demora todo este proceso, esto que se está aplicando acá. Aquí hay un tema que tiene que ver con las asociaciones de municipalidades que en su momento ellos fueron tremendamente también partidarios de establecer mayores requisitos. Entonces, si, si queremos avanzar esto, vamos a tener también que evitarlo, porque en el fondo ellos tienen una posición sobre esta materia. Entonces, y estamos entrabando el trámite de este proyecto. Yo voy a insistir. En, eh, en llevar a cabo la votación que teníamos, tal cual estaba establecida, pero si yo veo que usted tiene la voluntad como gobierno de acoger la petición del senador Daniel, que la compartimos absolutamente, y en paralelo nos trae ¿no es cierto?, el proyecto o una indicación, o no sea, sé, para, para verlo, mañana mismo podemos verlo, ¿ah? yo no tengo ningún problema, o sea, en Juan Pablo, está toda la voluntad, porque comparto el juicio, pero lo que no queremos es entrabar el proceso de la discusión que tenemos hoy día, subsecretaria. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todos los senadores eh, presentes. A ver, efectivamente, el proyecto en su el, el original eh, que deriva en todas las otras modificaciones, lo que buscaba era precisamente profesionalizar eh, el mundo municipal. Y qué ocurrió en los hechos que eh, en algunos casos la Profesionalización, que era la aspiración que, que subyacía en la iniciativa, se fue dando con ciertos bemoles. Eh, en algunos casos, eh, más allá de la recomendación de la subdere, eh, nosotros sugeríamos que todos los cargos eh, tuvieran un carácter genérico, eh, profesional, universitario, de 10, de 8 semestres, eh, y salvo los que están contemplados en la ley con requisito específico, como lo señalado, efectivamente, eh, la idea era mantenerlos ahí. qué ocurren los hechos? que naturalmente, como esto también sirvió para procesos de escasillamiento, muchos eh, de los requisitos que se establecieron contuvieron exigencias especiales, eh, profesiones específicas. y eso es lo que hoy día ha ido derivando en... Eh, problemas de implementación porque no necesariamente uno puede encontrar esos profesionales. Eh, y eso probablemente uno lo puede ver acentuado eh, en algunos cargos de profesionales o de um, directivos que están en, dentro de la categoría de exclusiva confianza. Hoy día, ¿quiénes son exclusiva confianza? El asesor jurídico, que es un cargo de abogado, eh, el DIDECO, que en general lo puede ejercer cualquier profesional. Eh, el CEPLA y, eh, se me olvida alguien, el administrador municipal, efectivamente. Eh. Entonces, nosotros estuvimos haciendo un análisis eh, respecto de cómo se ha ido implementando la, la situación y de los 260 y fracción municipios que modificaron sus plantas, eh, establecieron algunos requisitos exclusivos. En el caso, por ejemplo, de los secretarios municipales, 53 establecieron requisitos profesionales específicos. En el caso del director de desarrollo comunitario, 49 lo hicieron. En el caso de los asesores jurídicos, 170, pero naturalmente asociado fundamentalmente a exigencias eh, como eh, experiencia laboral previa. Eh, y en algunos casos los directores de servicios traspasados, los menos fueron los que establecieron eh, exigencias específicas. Eh, si ustedes me preguntan, eh, efectivamente hoy día el proyecto que ustedes están analizando eh, tiene una finalidad muy puntual y es de alguna forma, eh, darle la posibilidad a aquellos municipios que no ejercieron la facultad de modificar sus plantas, que lo hagan, que es la situación de 45 municipios. Eh, y adicionalmente se incorporan otros 37 que, habiendo ejercido la facultad, sus reglamentos no fueron tomados de razón. Eh, nosotros entendemos que efectivamente hay una dificultad práctica. entonces lo primero que tenemos que eh, distinguir es si esta posibilidad de modificar la exigencia de requisito específico va a aplicar a eh, los cargos de exclusiva confianza eh, para aquellos municipios que ya ejercieron la facultad para todos y para los que se incorporan a esta ley eh, y eh, eventualmente, si sí, esta posibilidad de modificar los requisitos se va a extender a los otros cargos que no son exclusiva confianza. Eh, a mí me preocupa lo segundo, que se extienda a eh, los otros cargos que no son exclusiva confianza y que son parte de la carrera, porque eso va a generar una inquietud probablemente a nivel de asociaciones. Pero entendería yo eh, producto del de, eh, el ejercicio de la carrera funcionaria, que es parte también de las aspiraciones que están las asociaciones eh, o que plantean las asociaciones. Eh, si uno lo acota a los cargos de exclusiva confianza que naturalmente se mantienen en sus cargos mientras. Eh, se mantiene la confianza del alcalde, y eso puede ser desde un día en eh, todo el periodo alcaldicio. Eh, naturalmente, uno pudiera comprender que se hace necesario incorporar esta modificación, atendido que, eh, como bien se señalaba, hoy día cada vez es más complejo atraer buenos profesionales. Eh, a, a municipios más apartados, y que naturalmente eh, esta es una fórmula que permitiría eh, resolverlo. Entonces, antes de yo poder comprometerme, eh, senador, eh, presidente, eh, es importante que distingamos cuál es el alcance. No, yo estoy, estoy, estoy de acuerdo con, con su apreciación, senador Osandón. Es que esto es bastante más simple: en los cargos de confianza para todos, no. Sí, sí, en el, fondo, en el fondo, aunque ya lo tengan en las plantas lo, o hayan modificado sus plantas la, la, algunas comunas grandes, los cargos de confianza son los cargos de confianza. Y, y, y duran mientras dure la confianza con, con el jefe o la jefa. Entonces, eh, esto es para, yo diría, para ser práctico, porque además, ojo que los municipios más alejados tienen grados mucho más bajos. O sea ganan mucho menos, Exacto. entonces conseguir, por ejemplo, eh, un no sé, un, un secplag en algún minuto que sea un ingeniero comercial o eh, no tiene ni una posibilidad. Y a lo mejor alguien que conoce muy bien la zona, que es ingeniero agrónomo o cualquier otra profesión, lo va a hacer bien. Entonces, yo creo, yo, pero lo, lo acotaría solo a eso. pero, eh, pero, pero senador, a ver, yo entiendo que lo primero que se señaló es que estaba concordado. Y había una voluntad del Ejecutivo, la subsecretaria, de que esto se incorpore en esta discusión de este proyecto de ley. De lo que yo escucho, desprendo que no es así, sino que usted tiene que... A ver. Sí, claro. Por favor, por favor, eh, háganos. Claro. La yo quería saber si en esta discusión se iba a abrir a otros eh, a otros cargos. Entonces eso es, yo creo, lo que tenemos. Si lo acotamos a los funcionarios de exclusiva confianza. No hay que dejarlo acotado a los funcionarios de exclusiva confianza. No debiera ser mayor dificultad eh, entendiendo que como le señalaba eh, en el caso de los CEPLA, eh solo 53 municipios establecieron requisitos. Eh, Preciso, eh, y en el caso de los de directores de desarrollo comunitario, 49. Sí, pero mire, subsecretaria, esto usted, yo creo que capta absolutamente que está fuera de la idea de matriz de lo que estamos discutiendo. Usted mismo lo hace ver. Ahora, no nos permitiría votarlo hoy día, tendríamos que dejarlo para mañana. Usted traería la indicación que es, de, eh, es del gobierno, la indicación que tenemos que tener acá, ¿no es cierto?, para poder tratarla. Yo no sé si hay acuerdo en que esto sea así. ¿eh? Sí. Para, para tratarlo mañana, senadora... No, claro, y, y lo vemos y lo votamos, yo no tengo ningún problema. Senadora Luisa Despergue. Eh, yo, yo, yo soy mucho más abierta, yo lo haría con todos los directivos y profesionales porque creo que eso es lo que uno quiere facilitar, pero también para facilitar el acuerdo que hay, hará aquí solo para los cargos de confianza, pero creo que eso no, no ayuda mucho, ¿no es cierto? Aquí lo que ayudaría sería para todos, porque además es uno el alcalde que tiene la facultad de modificar la planta, pero está obligando a todos los alcaldes que vienen después. Entonces, eso a mí me parece que es lo, lo, lo perjudicial de esto, sobre todo, vuelvo a decir, aquellas municipalidades más pequeñas. Vuelvo a decir, yo hubiera sido mucho más abierta, pero en aras de tratar de llegar a un acuerdo, bueno, que quede acotado eso. Yo tengo, yo tengo un pero, solo problema, a Luz, porque más allá de la voluntad que expresa la subsecretaria, esto requiere la firma del Presidente de la República. Yo no sé si puede sacar la firma de aquí a mañana, ¿no? pero creo que no. <coughs> bueno, veamos eso. Y lo otro, mi otra Entonces, duda, ah. perdón, mi otra duda es, eh, ¿por qué esto, porque la planta, cuando se hizo la ley de planta, la ley de planta modifica la ley orgánica, pero también modifica el estatuto administrativo. Y los requisitos de los cargos están en, eh, en eh, la modificación del estatuto, que no es orgánico, que es ley simple. Pero también están, en la, o sea, los requisitos, los requisitos de los cargos de confianza y de, lo, de, 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 de los cargos en general están en el estatuto administrativo, en la 18.883. Creo que también están en la orgánica eh, los cargos de confianza y, y de la administración municipal, pero pero cuando se modificó, cuando se hizo la ley de planta, ahí también se modificó la ley, la, el estatuto administrativo, y ahí se habló de requisitos también. Entonces, eso tengo una duda. Bien. Denos, denos más o menos un poco el, el horizonte, el panorama de los tiempos, subsecretaria, para ver si esto lo postergamos, lo sancionamos ahora o no, por favor. Yo no sé si podemos comprometer a lo mejor que era, si entendí bien, senador, eh, un, arti un proyecto con artículo único que permita ejercer eh, la facultad de modificar en estos casos específicos para no demorar la tramitación de esta. Eso otra. sería el ideal. Claro, eh, porque ah, efectivamente sí, sí. me cuesta comprometer de aquí a mañana. Eh... Ya, entonces mire, hagamos lo siguiente. O sea, me parece, me parece sí. que, me parece que incluso mejora la, la, la posición. O Se recoge la petición que hace el senador eh, Juan Pablo Letelier. Y esta la trae usted en un artículo único, un proyecto y lo trae en los próximos días y lo vemos nosotros con prontitud, no a más tardar, ojalá, ojalá la próxima sesión, ¿le parece? Y tratamos el proyecto hoy día que tenemos que, que someter a votación, lo votamos y dejamos entonces el otro proyecto en, en una, efectivamente, para no salirnos de la idea matriz de lo que estamos tratando hoy día, lo dejamos en un proyecto distinto. Juan Pablo recoge, ¿te parece? Es la forma de avanzar y recoger la, la petición. Usted dirige. No, no. Entonces, me habría gustado usar el chasis de, por una razón obvia, porque significa resolver esto en el mes de enero. Lo otro puede significar que no, no prosiga, porque la Cámara va a no tener necesariamente la urgencia que puede tener esta comisión. Esa es la razón. El secretario me está proponiendo una metodología para ponerlo en este proyecto. El actual chasis es un artículo transitorio donde simplemente se dice de que... Se deja sin efecto estos requisitos de tal norma que se, es decir, mejor, como ponerlo en un artículo transitorio. Veamos si es que puede estar la firma. Veámoslo, veámoslo, veámoslo si no así. Si no llega aquí a la comisión, llega a la sí. sala y mm. se puede votar Veá, Veámoslo así. Eh, vamos a dejar pendiente la votación de este proyecto de ley a la espera de que usted pueda hacer llegar entonces eh, esta este, eh, esta propuesta exactamente. Senadora Evans -Pediger. Paciencia, paciencia. Pero una última consulta. Eh, estando plenamente de acuerdo con esto, eh, usted ha señalado que hay 53 municipalidades que pusieron un requisito en sus plantas y 49 en otro. Es importante también eh, salvar eso en esta indicación, ¿no es cierto? Que eh, eh, no se vayan a caer esas plantas por haber puesto ese requisito con esta ley. Que eh, eh, tienes que salvarla diciendo que aquellos municipios que tienen sus plantas aprobadas con requisito, no será necesario exigir el requisito nomás, pero que no se le caiga la planta ya aprobada. Bien, senadora Carvajal. Sí, En ese mismo sentido, presidente, que es lo que planteaba la subsecretaria, es decir, cuál es el alcance que va a tener esta modificación, si va a ser respecto a los que aún no han podido modificar su planta o va a alcanzar también a aquellos que ya lo hicieron, abriendo esta posibilidad de que el efecto sea retroactivo, digamos. O sea, comillas, porque no han sido tomados razón, por tanto, están en el espacio de tiempo administrativo para poder generar esa modificación, lo que genera una inestabilidad bastante complicada. Entonces yo quiero en eso hacer el punto, porque si queremos darle agilidad a este proyecto que ha estado en espera tanto rato, vamos a entrar en una discusión que a mi juicio no es tan de corto trámite. Y en ese contexto yo recojo más bien lo que usted ha señalado, que hay un proyecto aparte en donde generemos una discusión apropiada respecto a ese punto, que la salve de manera distinta y que no retarde este proyecto. Mm. Senador Osaldón, es que hay algo que no entiendo. Aquí da lo mismo que existan municipios que hayan puesto requisitos, porque con esto los libera, porque son de confianza. Los libera y si los quieren reemplazar, los pueden reemplazar con esto, con lo otro. Y además, es más justo, porque si llega un alcalde o alcaldesa nueva en tres años más, y no tiene alguien, va a tener la libertad. O sea, esto no tiene ninguna implicancia porque estamos hablando, no se confundan, solo de los de confianza que no tienen requisitos específicos. Que no, que no son negociables, control jurídico, etcétera, etcétera, el director de obra, etcétera. Por lo tanto, eh, ¿ah? ¿cómo no es así? ¿Cómo, pero, ¿cómo? No, no, es que, mire, si lo que pasa es lo siguiente, pues, es que aquí hay que ver los directivos de un municipio, hay directivos de carrera, directivos de exclusiva confianza y exclusiva confianza con condiciones. No hay más. Y lo único que está planteando el señor Letelier es dejar abiertos los que no tienen condiciones a que sean profesionales universitarios para que en todos los municipios puedan llenar esos cargos. Súper simple. Y, eso es, y se puede hacer, como dice Juan Pablo, al revés, quitando esos requisitos. Y eso no influye ni toca las plantas. Porque además son de confianza. Son de confianza. No, senadora no toca ni siquiera a los funcionarios de carrera, ojo, porque los puestos que estamos hablando no son de carrera. Está bien, senadora me El senador Sandón tiene razón antes de la ley de plantas, porque la ley de plantas estableció ¿Ya? que los alcaldes, con el acuerdo del consejo, en su nueva planta podían poner requisitos a estos cargos de confianza. Y ya hay 43 sí. y 59 casos o al revés que le pusieron requisitos a estos cargos de confianza. Uh, claro, pero lo que yo lo único que estoy diciendo es que esta ley salve esas plantas que no los, no las haga caer por haberle puesto requisito. No estoy diciendo nada, más. que tenga una frasecita que diga que se eliminó el requisito, pero que la planta sigue valiendo igual. Mire, vamos, vamos, vamos a hacer lo siguiente, es lo subsecretaria. ¿Quiere? ¿Sí? Tiene la palabra. A ver, por favor. Eh, yo entendería que este artículo que salva la situación es precisamente para aquellos que ya tienen reglamento aprobado, porque son esos los que, de alguna forma, tienen la dificultad de no poder contratar y proveer el cargo. Eh, acto seguido, vamos a tener 45 municipios que están formulando sus plantas y que van a tener que tener la prevención de no establecer criterios específicos. Eh, y a su turno vamos a tener otros 37 municipios que ya están en proceso de trámite. Entonces, lo que tenemos que zanjar aquí es definir, entiendo yo, los que ya están resueltos vía reglamento tomado de razón, habría que ver si incorporamos estos 37. Yo entendería que sí. Le estamos otorgando la posibilidad a aquellos que ya fueron tomados de razón lo natural es que se posibilite eh, que lo hagan a los siguientes. Entonces, claro, entonces ahí debiese ser aquellos reglamentos tomados de razón. Bien, mire, los otros van a entrar eh, naturalmente. Secretaria, usted ha ordenado, ha ordenado bien. Eh, si, me per, si, me permit, si me permiten ha ordenado bien. Vamos a hacerlo, vamos a zanjar de esta manera. Vamos a suspender la votación el día de hoy. Vamos a estar a la espera de lo que usted nos traiga, en el fondo, como propuesta. Si es mañana, qué bueno, si no, nada más tardar la próxima semana. Y vamos a usar el mismo chasis, siguiendo la línea del senador Letelier, para ver si podemos incorporarlo en este proyecto. Ahora, si no llegamos al acuerdo final, bueno, buscamos una salida por la vía de un proyecto en paralelo. ¿Ah? ¿Le parece? Bien, vamos a pasar entonces al siguiente proyecto, señor secretario. El primer proyecto de la tabla es el correspondiente a botín 14.032. Perdón, me reemplazo. No, no, que... no está autorizado. No 14.032 Esto se empezó a ver la semana pasada. Estamos en la. No. Bien. Vamos a dejar entonces el tema eh, subsecretaria. Le agradecemos su su presencia. Vamos a dar por terminado, porque no nos alcanza los minutos para el debate del, del proyecto siguiente. Y eh, mañana tenemos nuevamente comisión. Yo, yo, yo creo que hace poco probable que usted mañana, pero mañana le esperamos de nuevo acá para el, el proyecto que viene. ¿Le parece? ¿Lo, lo dejamos como mañana en primer lugar también. Perfecto, estamos entonces. Ya Se levanta.